No puedes escapar de mí, papá. Oh, te voy a bajar. Gracias. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, eres muy bueno! Papá, antes no podía hacer esto. ¿Tú puedes hacerlo? Lo intentaré. ¡Vaya! ¿Así? ¿Crees que sí pude? ¿Qué tipo de sonidos grabaste en la isla de Jeju? El sonido de las olas, del viento y de las personas. De todo. Papá, ¿te gustan mucho los sonidos? ¿Por qué? Porque desaparecen. ¿Te gustan las cosas que desaparecen? Cuando aceptas que las cosas desaparecen, valoras lo que vale la pena. Hagamos una carrera. De aquí hasta allá. Veamos quién es más rápido. ¿Listo? ¡Ya! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡No es justo! ¡No! ¡No! Ahora al revés. ¡Tranquila! ¡Quédate quieta! ¡Cálmate! Que llame primero esta vez.
ayúdala con algo. Gentilmente. Si no me llama hoy, todo se terminó. Terminaré con él. ¿Hola? Es un hermoso día. Vamos a comer algo. No quiero desperdiciar mis días. Estar en prisión me enseñó eso. ¿Qué dices? ¿Estás ocupada? Tengo algunas cosas que hacer. ¿Qué es? Tengo que lavar ropa. Tranquilo, no te preocupes. Ahí nos veremos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Es por Taijin? ¿Estás actuando así por él? Saldré un momento. Exprímelas para que se sequen. ¿Que él no es suficientemente bueno? ¡No permitiré que salgas con alguien más! Doctor, el señor Dokyun no responde su teléfono. Deme su dirección, iré a verlo. Aquí está. Pensé que algo malo te había ocurrido. ¿Por qué no fuiste a tu cita? ¿Eh? Hoy no seré tu psiquiatra. Solo un amigo que vive aquí cerca. Así podremos hablar. Bien, pues empecemos. Durante toda la noche pensé en cómo explicarte esto. Escucha. Tuviste un accidente y ahora estás tirado en el pavimento. Bien, es confuso porque dije ahora. Está bien, lo entiendo. Tú crees que el tiempo sucede en pasado, presente y futuro, ¿verdad? No es así. Si hipnotizas a alguien de 30 años y lo devuelves 100 años atrás, va a hablar diferente. Significa que tiene una vida diferente. También funciona al revés. Si lo llevas 100 años después, también hablará diferente. ¿Qué es lo que significa? Que la mente no está regida por el tiempo. Únicamente nuestro cuerpo, la mente, sabe la historia completa de tu vida. Para tu mente, la vida es solamente una película. ¿Crees que estoy loco? Si es así, me detengo y me voy. Suena interesante. Continúa. Hace mucho que quería hablar de esto, pero temía que pensaras que estoy loco. Ahora escucha. Las personas que están alineadas con su espíritu también son sensibles a escuchar su mente. Pero tú no estás alineado con tu espíritu. Eres un caso especial. No puedes saber todo sobre tu futuro, pero sí episodios en particular. Sobre una mujer. Recordemos. Ahora tuviste un accidente y extrañas a esa mujer justo antes de morir. Te estoy confundiendo con el término ahora, ¿verdad? Bueno, llamémoslo pronto. La mente no está regida por el tiempo y vemos nuestros cuerpos en perspectiva, así que regresemos al pronto. Pronto estarás en un accidente de auto
y en ese instante extrañarás a esa mujer mientras ves las estrellas en el cielo. Debido a que tus sentimientos por ella son tan fuertes, empiezas a tener visiones de ella, incluso antes de conocerla en la vida real. ¿Por qué? Porque nuestra mente sabe todas las historias de nuestra vida. Para nuestra mente no es difícil hacer eso. En conclusión, yo voy a morir pronto. ¿Y voy a extrañar a esa mujer mientras estoy muriendo? Estás loco. Algo urgente del trabajo. No, creo que me voy a demorar. Claro. Lo lamento. Kyung, vamos a superar esto juntos. Puede que haya una conclusión diferente. Dokyung. En conclusión, yo voy a morir pronto. ¿Y voy a extrañar a esa mujer mientras estoy muriendo? El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No... ¿Vas a venir? Lléneme en paz. Que si vas a entrar... ¿Cuánto bebiste para estar así? Mi vida es tan despreciable como para que pueda estar sobria. ¿Qué ocurre? ¿Qué? No. Gran celebración. Me voy a casar. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Lee Jing-sang se quiere casar contigo.
¿Seguro que no prefieres morirte? Escúchame. Su mujer ideal, sin duda, tiene que ser fuerte. Una mujer que lo golpee, lo arañe, lo muerda. Ese es el tipo de mujer que lo vuelve loco. Pero aún más importante, que duerma sentada. ¿No es eso genial? Es dueño de un apartamento lujoso y gana millones al año. Sus dos padres están muertos y no tiene hermanos mayores o menores. Según él, es un hombre bien parecido. Debes dejarte llevar para casarte con él. Me dijo que solo necesitabas llevar tus cubiertos. Él te dará todo. Saber que hay un hombre tan perfecto para ti me alegró la noche. Hay que celebrar. ¡Eres un estúpido! ¿Crees que soy un hombre? Orinas mientras hablas. ¿Ah? ¡Ya sé que no me consideras como una mujer! Oye, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué...? Pero no tienes que hacerme esto. ¡Soy una mujer! ¡Una dama! ¡Soy una mujer! Supongo que eres una mujer. Está siendo tímida. Dije que debería fluir y casarse. ¿Te atrevió a besarte en la calle? Al fin lo hizo. Debió gustarte mucho que lo hiciera. Pero no me ha llamado desde entonces. Dale tiempo. Él lo hará. Después de haber terminado con una hoja y junk, ahora está con otra. Basados en su personalidad tan aburrida, no es tan fácil que lo acepte. Y ambos están conscientes de eso. No es tan difícil de aceptar. Tú también lo presionaste al inicio porque había salido con hoja y junk. Está claro que le gustas. Pero creo que necesita tiempo para aclarar sus pensamientos. Él puede estar contigo frente a todos, porque no creo que sea el tipo de hombre que oculte a su pareja. ¿Por qué se contiene? Yo no puedo hacerlo ni siquiera un día. Me pregunto, ¿cómo hace para contenerse? Solo espera. No lo presiones porque si no lo vas a alejar. Necesitas darle un poco de tiempo para que aclare sus ideas y tome una decisión. Escucha, hazle caso a tu amiga. Va a caer pronto. ¿Así? Contienes. ¿Cómo lo haces? Si ambos nos gustamos, ¿por qué estás siendo tan cauteloso? Recordemos, ahora tuviste un accidente y extrañas a esa mujer antes de morir.
Señor, ¿está bien? Oye, no lo toques. Sales con otra mujer, te voy a matar. ¿En serio te gustó? Mm-hmm. Y el final es increíble. Después de matar a todos, encuentra su destapador cubierto de sangre. Abre una cerveza y la bebe. ¿Entonces se la muestro al productor? Ahora mismo. Hazlo ahora sin dudarlo. Mi amor será un éxito. Hay un productor que está dando oportunidad a nuevos directores. Hace poco trabajé como un ingeniero de sonido en uno de sus proyectos. En cuanto ella pruebe esto, me convertiré en un famoso director. ¿Es mujer? La mitad de la población mundial lo es, pero tú eres la única a la que yo amo. ¿No dijiste que tu mamá es productora? ¿Por qué no trabajas con ella? ¿Con mamá? Eso no es una buena idea. ¿Por qué? No funcionaría. ¿Por qué dices eso? Hola. Bienvenida. Tengo mucho dolor en esta parte del cuello. Y con este clima, no puedo salir a jugar golf. Buen tiro. Pasa. Gracias. Él es un gran... adulador. Lo iba a despedir el próximo mes. Pero lo haré este mes. ¿Por qué no jugamos algo? ¿Está bien? Qué bien. Si AlphaGo y yo jugáramos, Gomoku, ¿quién crees que gane? AlphaGo, sin dudarlo. ¿Y en coqueteo? AlphaGo. ¿En qué tipo de juego podría vencerlo? ¿Por qué te molestas? Págale a alguien para que pierda. ¡Excelente! Por eso me agrada hablar contigo. Hablando de eso, escuché que casi te casas con Dokyun.
¿Es cierto? ¿Por qué terminaron? No tienes que decirme si no quieres. En realidad no es importante. Si llegara a casarme con la madre de Do-kyung, significaría que mi hijastra y mi hijastro tendrían una relación. Obviamente ustedes no tienen relación sanguínea, pero las personas hablarían, inventarían toda clase de rumores. La madre de Do-kyung no estaba de acuerdo en que ustedes dos terminaran. ¿Segura que todo terminó? Me siento bien así. Incluso si te veo en la calle, podría ser amable contigo. Sería extraño si continuamos. Es mejor terminarlo aquí. Todavía se quieren, ¿verdad? No, ya terminó. Aunque yo sigo enamorada. Pienso que todo terminará cuando curen las cicatrices. Creo que seré capaz de seguir adelante una vez que las heridas hayan sanado. Me dan ganas de vomitar. Cuando tengo que escuchar la voz aguda de una actriz durante todo un mes. Cuando tengo que trabajar con actores que tienen voces molestas. Estoy irritado hasta que termino la película. Lo imagino. Deja que mis oídos se deleiten con tu voz. Había un hombre llamado Park Do-kyung. Y de todas las voces que hay en el mundo, la que más amaba escuchar era la de Oh-hye-yo. Cada vez que él escuchaba su voz, caía en un sueño profundo. Él la amaba demasiado. Apasionadamente. El destapador del amor y la lujuria. Me llevó tiempo revisarlo, pero creo que podríamos cambiar el título. Se escucha un poco corriente. Bueno, si lee las circunstancias sabrá por qué. Un hombre pelea con orgullo solo por conseguir un destapador. Un hombre que rompe todos los esquemas. Un hombre que rompe todos los esquemas. Suena divertido. Bien, será todo un éxito. Por cierto, respecto a mi hermano, que esto sea un secreto. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el director Park ahora? Lo mismo de siempre. Está ocupado y temperamental. ¿Vendrás a la fiesta de cumpleaños número 70 de Seo-yang? ¿Por qué iría? ¿Qué quieres decir? ¿Te aprovechaste de él y ahora no irás a su fiesta? Escuché que te hizo un favor. Me comentó que te ayudó a arruinar el negocio de un sujeto. Él tiene una relación con tu madre. ¿Cómo es posible que no vayas? No le vayas a dar dinero en efectivo. Regálale algo extraño, fuera de lo común. Si no, me vas a avergonzar. Con permiso. ¿Ya terminaste de grabar? En un momento. Te lo prometo. Estoy segura que me presentará como su pareja con sus amigos. Como su prometida. No es suficiente para ti. No te bastaron dos matrimonios.
¿Y ahora qué te sucede? Lo hago por el bien de todos. Podrías tener un padre que es millonario. ¿Es en serio? ¿Para qué necesito a un padre a esta edad? Otros morirían por un padre como él. Deberías mostrar un poco de agradecimiento. Podrías llegar a tu casa con tu familia y vivir una vida normal. Que corresponda a tu edad. Ese hombre siempre tiene problemas con mujeres. ¿Y qué si soy una anciana pobre? ¿Tú vas a cuidar de mí? ¿Cuánto dinero puedes darme cada mes, eh? Eres un idiota. Y para que lo sepas, lo que se dice son rumores. No sale con nadie más que conmigo. Ahí. ¿Y si hubiera sido alguien más? ¡Lo hubieras golpeado! Yo lo lamento mucho. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Bienvenido. Un frappé americano con dos de azúcar. Con gusto. El destapador del amor y la lujuria. Esto es ridículo. Aquí tiene, señor. ¿Qué haces? Ah, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Aunque he escuchado de ti, Oh Hae-jung me ha hablado de ustedes. Debes estar muy ocupado en estos días. ¿El guión que lees no es bueno? Me pidió que fuera un secreto entre nosotros. Olvida que me viste leyendo su guión. ¿De verdad es tan malo? No puedes esperar mucho de los nuevos directores. Tiene todo el estilo de Hoon. Estabas leyendo el guión con total desprecio. No lo estaba haciendo con desprecio, pero tú deberías saberlo. Su nivel de escritura... incluso me ofende. Lo estaba leyendo solo porque él me lo pidió. Siento como si estuviera cometiendo un crimen. Solo vine por lo que me pertenece. Escena número 2. Hora de dormir. Estoy muriendo de hambre. Iba a comer cerdo después de que Ann saliera de su turno. Pero ahora se me antojó un poco de ramen. ¿Quieres? ¿Quieres ir o no? No te atrevas a pedirme después. ¿A quién más le has dado esto? ¿Qué cosa? ¿Cómo obtuviste ese guión? ¿A quién más le has dado este guión? Solo a la productora Kim Heran. Dokyung, yo... quiero tener una oportunidad. Eso no quiere decir que vaya a renunciar. Voy a tomar mi guión y... No lo harás. Pero... ¿Cuántos años llevas trabajando en películas? Te han pagado muy poco en un año. Has tenido que adular a directores y has hecho el trabajo duro. Ni siquiera te has alimentado bien. Y cada vez que presentas tu guión, has tenido que rogar para que alguien lo lea. Te han menospreciado como a nadie. Eso has conseguido en 8 años. ¿Lo harás otra vez? Dokyung... Si aprendes algo de mí, podrás sobrevivir. Y nadie te menospreciará. ¡Solo quiero tener una oportunidad! ¡Tu guión es una vergüenza! El destapador del amor y la lujuria, Park Hoon. No lograrás nada con eso. ¡No sirve! Así que mejor resígnate. ¿Cómo puedes decirle estas cosas a tu hermano? ¿Eh?
Hay guiones que son peores que los míos y los vuelven muy buenas películas. Las personas también las ven. ¿Dijiste que era una vergüenza? La vida misma está llena de eso. ¿Lo sabías? Estar vivo es una vergüenza. Alimentarnos como lo hacemos también lo es. Y es más vergonzoso que me digas algo que ya sé. Dime qué tiene de malo. No es una sentencia de muerte. Tú nunca has pasado por esto, ¿verdad que no? No voy a morir de vergüenza, porque soy un ganador, ¿entendiste? Las personas a mi alrededor me van a humillar. Escucharé cómo critican mi trabajo y viviré mi vida con vergüenza, ¡así que déjame! No puedo permitir ver cómo los demás te menosprecian. Así que más te vale que aprendas rápido a ser un productor como yo. Oye, ¿crees que las personas te respetan? Te desprecian. Dime, ¿de qué sirve todo ese orgullo? Solo se vive una vez. ¡Así que deja que haga con mi vida lo que quiera! ¿Vas a decir? Mi hermano dice que mi guión es una vergüenza. Mataré a Park Dokyun. Ese idiota cree que es mejor. Lo voy a matar. Oye, espera, Ann. ¡Espera! ¡No me detengas! Lo voy a matar. ¡Suéltame! ¡Maldito! ¡No es justo! ¡Odio tanto a Park Dokyun! Oye, ¿crees que las personas te respetan? La desprecian. Dime, ¿de qué sirve todo ese orgullo? ¿Te gustan las cosas que desaparecen? Cuando aceptas que las cosas desaparecen, valoras lo que vale la pena. Aquí estoy. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sonidos grabaste en la frontera, papá? El sonido de los soldados cuando hacían su rutina de revisión de armas. Un aviso de Corea del Norte. Y aves. ¿Cuál de todos los sonidos es el que te gusta más, papá? Voy a tener que decir... El sonido de tu voz es lo que más me gusta. ¿Sabes qué? Mañana es el Día del Niño. ¿Podemos salir tú y yo? ¿A dónde quieres ir? No soportas estar con tu esposa, pero aún así quieres ver a tu hijo. Qué bueno que te molestas en pasar a esta casa cuando quieres. Si no tuvieras que grabar sonidos, ¿qué excusa usarías para no llegar a casa? Escogiste el mejor trabajo, ¿cierto? Thank you.
Do-kyung, apresúrate. Voy. Papá. Hijo, es peligroso. Juega más atrás. Bien. Al volar. Escúchala. No hace ningún sonido. Escucha con cuidado. Thank you.
caminar. Despierta ya. Cuando aceptas que las cosas desaparecen, valoras lo que vale la pena. ¿Por qué te fuiste sin pedir permiso? ¿Por qué? ¡Tú nunca tenías que abandonarme! Vecino. Iba a esperar a que timbrara 5 veces antes de responderte. Pero soy muy débil, ¿verdad? Si te atreviste a llamarme, por lo menos habla. ¿No vas a decir nada? ¿Solo me estás probando? Ven aquí. ¿De verdad crees que iré a donde quieres solo porque me lo pides? Te extraño. Te extraño. Solo porque me lo pediste. Ahora, ¿qué más quieres que haga? ¿Podrías
abrazarme? ¿No preguntarás a dónde vamos? Eso ya no importa, porque soy muy débil. Me gusta que seas de esa manera. ¿Sabes lo difícil que es para una mujer hacer algo como esto? Si me dejas de amar, voy a matarte. ¿Por qué no respondes? ¿Planeas enamorarte de alguien más? Por supuesto que no lo haré. ¡Sí! ¡Estás enamorado de mí! ¿Cuándo te empecé a gustar? ¿Quieres que adivine? ¿Cuándo nos conocimos? No. ¿Entonces? Cuando dijiste que votaste por ti misma en la elección para presidente del salón. ¿Qué? ¿Por qué? Eso fue algo muy vergonzoso. Tuviste el coraje para admitir que fue algo vergonzoso. Eso me gustó. Eres extraño. Tengo muchas historias vergonzosas. ¿Quieres escuchar otras? Bueno, tuve muy malas calificaciones en mi primer examen de la universidad. Y en mi año de graduación detuve un autobús porque necesitaba ir al baño. ¡Ay, eso sí fue muy vergonzoso! También, una vez me caí en un autobús. Los últimos asientos estaban muy altos. Yo me estaba durmiendo e iba junto a la ventana. Y de pronto, caí. ¡Ay, no dolió tanto! Fue tan vergonzoso que bajé corriendo del autobús. Gracias. ¿Beberás? ¡Ahí está caliente! Yo lo haré. Estoy bien, no es nada grave. ¿Qué pasaría si te digo con esta voz? ¡Me duele! Y que me dieras un beso. Te mataría. Sabía que dirías eso. ¿Y si te pido que me alimentes así? ¿Lo harías? Tranquilo, no lo haré. Puedes beber tranquilo esta noche. No lo cortes, cómelo de un bocado. Está muy jugoso. Pruébalo. No lo untes con salsa, sabe mejor así, de verdad. Delicioso. ¿Recuerdas cuando comimos aquella vez con tus padres? Me gustó. ¿Por qué?
Después de que me rechazaste tan cruel, ¿fue divertido ver a mis padres pelear? Tu madre dijo... Quiero agradecerte por haber cuidado a mi hija en el bar. Estaba esperando la oportunidad para agradecértelo. En serio, muchas gracias. Adelante. Colocó un poco de carne en mi plato. ¿Y por qué te gustó eso? No fue nada. Solo dilo, y yo repetiré la misma acción en cada uno de tus tiempos de comida, te lo aseguro. Come. Pasaré toda la noche colocando esto en tu plato. Ay, está muy grande. Llegaré temprano. ¡Oh, mademoiselle! ¡Qué bueno que llega a casa temprano! Tendrás una cita. Me vestí así porque... ¡Me voy de fiesta! 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 ¿Sabes a qué me refiero? Será una fiesta muy atrevida. Todas las chicas más atractivas estarán ahí presentes. ¡Hasta luego! ¡Me voy de fiesta! ¡Me voy de fiesta! ¡Me voy de fiesta! ¡Me voy de fiesta! ¡Woo! ¡Woo! ¡Me voy de fiesta! ¡Me voy de fiesta! ¡Au revoir! ¡Au revoir! ¡Maldito! Y entonces su padre regresó. Mejor apresúrate, es tarde. ¿Hoy sí? Acabamos de terminar nuestro turno. ¿Hablamos en serio? ¡Es la mujer sin rostro! ¿Van a ir? Sí, está bien. ¡Caminen más lento! ¿Ya cenaron? ¿Qué? Estoy... muy orgullosa de ustedes, chicas. Somos las damas del vecindario. ¡Hugo! Siéntense. De verdad estamos bien así. Ustedes me escoltaron hasta mi casa a salvo. No puedo dejar que se vayan solo así. Por favor, siéntense. En serio, estamos bien. Dije que se sienten. Tranquila, disfrútalo.
Voy a preguntarles algo muy importante. ¿Con cuántos hombres se han acostado? ¡Holy! ¿Cuando éramos jóvenes? Yo tengo 44 años. ¿Y con cuántos hombres he dormido? Son... dos y medio. Cállate, por favor. Supongo que ustedes se han acostado con más. Bueno, una vez me enamoré de uno. No me enamoré después de dormir con él. Una vez que me enamoro de una persona, me entrego. Pero, ¿qué ocurrió? ¡Que me convertí en una perdedora! Todos dicen que soy una persona muy calculadora y fría. Pero, y no sé cómo ser algo así. Cada vez que duermo con alguien, tengo que iniciar una relación de todos los cuerpos que habitan en este vasto universo. ¿Qué posibilidad hay que dos cuerpos coincidan y estén totalmente destinados a permanecer juntos? Aunque el mundo aleja a una pequeña y estúpida perdedora. ¿Quién duerme sola cada maldita noche? ¡Es algo imposible! ¿Por qué eres tan desgraciado? ¡Largo! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Lárguense de mi casa! ¡Es por allá! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Ya no quiero verlas aquí! ¡Largo! ¡Fuera! Escucha, cuando tenía 6 años lo vi por primera vez y supe de inmediato que era un idiota. Ahora estuve tras de él una semana llamándolo mi hermano. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió después de esa semana? Nada. Regresó a su casa. Y ahora vivo bajo el mismo techo que él. Tienen el mismo apellido, pero no son hermanos. Por favor, Anne, si tenemos el mismo apellido, ¿no somos hermanos? Para que nadie notara que fuéramos hijos de diferente padre, mi madre buscó un hombre que tuviera el mismo apellido. Vivamos juntos. Le diré a mi hermano que ahora viviré contigo. Ya estoy harto de él. He estado pensando en qué debo hacer, pero ya no me importa lo que él piense. No es mi hermano. ¿Ah? Ahora tengo el valor para hacerlo. Ya no viviré en su casa. Antes solo quería matarlo. Ahora quiero abrazarlo. ¿A quién quieres abrazar? Al señor Park. ¿Y por qué él? Quería matarlo porque creía que era tu hermano de verdad. Pero ahora que sé que no tienen una conexión, estoy segura que su amor por ti es verdadero. Y quiero agradecérselo. Se lo merece. ¿Es en serio? ¿No escuchaste nada de lo que te dije? ¡Él es un maldito! ¡Ay, no! Lo mejor que me ha pasado es que seas mi novio. Me alegra que estés en mis brazos. Si alguna vez llegas a irte con otra mujer, lo voy a lamentar mucho por ti. ¡Ay, ya! ¡Suéltame! ¡Quítate de aquí! ¡No quiero verte! ¡Ya basta! ¡Déjame! ¡Espera! ¡Espera!
que ya estás muy ebrio. Vamos... ¿a otro lugar? Ya llamé a un conductor. ¿Qué? Espera un momento. Ay, ahora ya estoy sobria. Ya se me pasó el efecto del alcohol. ¿Cómo es posible que hayas llamado a un conductor? ¿Crees que un conductor vendrá a recogernos a esta hora de la noche? Claro. Bueno, piénsalo un poco. Trata de pensar con claridad. Nos van a cobrar una fortuna. Tal vez un poco más. ¿En serio? ¿Es tanto que no me dirás la cantidad? ¡Como si pudiera sacar dinero de algún agujero en la tierra! ¡Ay, estoy tan molesta que no puedo hablar! ¿Por qué no le pedimos un descuento? ¿En serio, Park? ¡No puede ser que digas eso! ¡Todo estaba saliendo tan bien! ¡Vinimos hasta aquí para beber y también para besarnos! ¡Nos abrazamos e hicimos otras cosas! ¡Ay, por qué demonios tuviste que llamar a un conductor! ¿Querías que yo condujera? Habla la oficial al mando. ¿Hay alguien consciente en casa? ¿Cómo crees que un conductor va a venir a este lugar? Hola. ¿Pidieron un conductor? Van a Seúl, ¿verdad? Correcto. La llave. Claro. Espera. ¿No crees que nos cobrarán mucho dinero? Con eso podríamos hacer... algo más. Les puedo ofrecer un descuento. De todas maneras, yo iba a Seúl. Solo si usted gusta. Bien, les cobraré solo la mitad de la tarifa. Es que necesito ganar un poco de dinero. Descansar. Somos el último motel. Una dama no debe dormir en un motel. Tienes razón. Solamente los hombres están ocupando todos los moteles de este lugar. Ya basta. ¿Por qué eres tan difícil cuando la mujer trata de poner todo tan fácil? Para que nuestra primera noche juntos sea única. ¿Y cuándo será eso? Quiero que te
ayúdate, me amarás.